Francisco Domínguez Brito acaba de señalar algo que es importante, amén de que estamos conscientes de que este precandidato del PLD en los últimos meses se ha dedicado a hacer declaraciones populistas, buscando básicamente llamar la atención para capitalizar esto en aras de ser el candidato presidencial del PLD. Pero ¿qué es lo que ha dicho Francisco Domínguez Brito que no debe ser pasado por alto por el resto de la sociedad y que uno de inmediato tiene que comenzar a preguntarse cosas? Ha dicho que es inadmisible, no es adecuado, no es prudente dejar a la Procuraduría General de la República fuera del proceso de la tan cacareada reforma policial. Vamos a olvidarnos de Francisco Domínguez Brito y vamos a concentrarnos de inmediato en esto. A ver, ¿cómo así de que en la reforma policial tenemos elementos de la sociedad civil? Tenemos una persona que viene desde la ONU a gerenciar ese proceso, el famoso señor Vila. Vila, famoso de repente en República Dominicana por el impacto que causó saber que un extranjero iba a dirigir el proceso de reforma del cuerpo del orden de República Dominicana. Ya van dos. ¿Cómo es eso de que el sector privado tendrá también carta, tendrá que ver en la reforma policial y la Procuraduría General de la República no? Señores, eso es algo que a simple vista no tiene pie ni cabeza. La Procuraduría General de la República fuera no tendrá ni voz ni voto en el proceso de una reforma policial que, para colmo, Luis Abinader se destapa ahora diciendo que es algo complejo y profundo que no se podrá culminar en una sola gestión. Entiéndase que el actual mandatario está utilizando la crisis en la Policía Nacional buscando dividendos de cara a su proceso reeleccionista. Un presidente solo dice ese tipo de cosas, es que tal problemática no se va a solucionar en un solo mandato. Un presidente solo dice eso cuando ya ha insertado en su mente el chip reeleccionista. Señores, todos los sectores que acabo de citar, el sector privado, la sociedad civil, un extranjero, no tienen más aval para participar en un proceso de una reforma del cuerpo del orden que el Ministerio Público y la Procuraduría General. Primero, porque son los que sufren directamente los yerros de la Policía Nacional. Y segundo, porque si hay un cuerpo rector que tiene con qué y debe, ¿no?, intervenir en procesos oscuros de la Policía Nacional buscando enderezarla, ese grupo, o más bien esa institución, es la Procuraduría General de la República. Y sin embargo, tenemos que preocuparnos, o más bien tenemos que preguntarnos, y me temo que tengo la respuesta, ¿por qué Luis Abinader deja fuera a la Procuraduría General de este proceso? La respuesta, señores, es muy simple. Va de la mano de lo que planteamos en otro capítulo. La Procuraduría General y la Policía Nacional son agua y aceite. Usted nunca verá a la Policía Nacional junta y revuelta con la Procuraduría General. Son elementos que, aunque vistos desde fuera, deberían estar en la misma esquina, en términos prácticos no es así. Y si Luis Abinader quiso dejar fuera a la Procuraduría General de ese proceso de reforma policial, de inmediato tenemos que asumir que dicho proceso no será tal, o al menos no lo será en lo que inicialmente se había propuesto. Porque sacar a la Procuraduría General de ese proceso de reforma es una señal clara de que Luis Abinader, al menos en ese punto, está complaciendo a esos sectores oscuros de la policía que recientemente señaló Franklin Almeida. 30, 40 o 60 generales, todos que pretenden ser
directores de la policía, y que en aras de llegar a esa meta se les importa un bledo someter al resto de la sociedad a un constante estado de desasosiego. Ese sector es un sector clave en las pretensiones reeleccionistas de cualquier mandatario. Así como inmediatamente la embajada, al ver que un presidente se va a reelegir, comienza a atacar con el tema haitiano, así mismo comienzan a gritar estos generales del sector oscuro de la Policía Nacional para que el presidente recuerde que ellos tienen la capacidad de desestabilizar un gobierno. Claro, porque cuando, bueno, no me voy más lejos, miren lo que está pasando con el caso de David de los Santos y los otros dos jóvenes que también pasaron por una situación similar. ¿Ustedes creen que la sociedad, de repente, si se encuentra con un quinto, un sexto, un séptimo caso, se va a quedar tranquila? No. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Mire, señor presidente, mire esto, mire aquello, mire lo otro. Yo dije sectores oscuros, pero más bien sería propicio etiquetarlos como sectores del terror. La razón por la cual Luis Abinader dejó fuera a la Procuraduría General era porque él sabía plenamente que eso iba a incomodar, iba a causar ruido en ese sector oscuro de la Policía Nacional. Yo no sé si al presidente ellos le dijeron no meta a la Procuraduría, eso no lo sé. Que él deje fuera a Miriam Germán. Oigan bien a quién es que el presidente está dejando fuera, señores. A Miriam Germán, uno de los activos más valiosos de este gobierno. La ninguneó, le hizo el fo, la... Yo, bueno, me voy a quedar ahí. La ninguneó, la queroseó, le hizo el fo. La Procuraduría General no va a estar en el proceso de reforma policial. Que no te quepa a ti duda que eso es una forma de, como se dice, de picarle el ojo a esa policía que no quiere saber absolutamente nada de la Procuraduría. Una enemistad que data de décadas. Esa es la forma en la que tenemos que leer eso. Pero algo más preocupante, oigan esto, algo más preocupante es lo siguiente. ¿Qué tanto está dispuesto Luis Abinader a distanciarse de su narrativa de justicia independiente, siempre y cuando él vea que eso le garantiza su reelección? Y digo esto, señores, porque cada vez cobra más fuerza aquello de que Danilo Medina va a apoyar la reforma constitucional de Luis Abinader a cambio de quedar rehabilitado y, desde luego, también a cambio entonces de impunidad para él y dos o tres de su grupo. Simón Pérez es el primer y feliz ganador de Mamá Millonaria del Agarra 4 con Lote Don. Ya está identificado, pero tú también, hijo y madre dominicana, pueden correr la misma suerte. Recuerden que cada vez que jueguen su boleto del Agarra 4 de Lote Don, participan para el sorteo del domingo correspondiente a esa semana. Es decir, si tú jugaste este lunes, tu ticket participa para el sorteo del domingo siguiente con el código que se forma al final de cada ticket. Simón Pérez ya lo comprobó. Tú también puedes ser el próximo ganador o ganadora de $1,000,000 en Mamá Millonaria con el Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado. Una sola inversión, una gran solución, 25 años de garantía gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo esto es posible gracias a Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual, ya sea tu empresa o coaching, debo revelarte algo. La sola intención no basta. Necesitas, para que eso quede con calidad, uno va a tener las luces,
las cámaras, los equipos de audio que tenemos acá en Resorte Media para que tu sueño quede plasmado al más alto nivel. Escríbenos al 849-638-8652 y te diremos cómo. Repito, 849-638-8652. Yo quiero que ustedes vean este video breve de unas declaraciones que ha hecho recientemente Rafael Paz. Señores, la falta de ejecución de obras importantes de este gobierno se demuestra cuando usted ve que el presidente sube un tuit anunciando la construcción de 100 escalones en un barrio de la capital, o cuando usted lo ve montando en una máquina de esta de asfaltado en los Alcarrizos, iniciando un plan de asfaltado de un sector de la capital. Ahí usted ve que no hay nada que exhibir. Un chiquitismo es lo que tiene este gobierno. Rafael Paz, imagino que en algún punto de su vida querrá ser candidato presidencial. Pero con ese tipo de declaraciones que acabamos de ver, verá fraguado ese sueño, no llegará a esa meta. Rafael está aquí criticando el hecho de que el gobierno no ha hecho hasta ahora grandes obras y está tomando como punto de partida para convalidar esto, que se ve al presidente inaugurando obras pequeñas. Y según la lógica de su planteamiento, inaugura obras pequeñas porque no tiene grandes que exhibir. Sin embargo, cuando nos adentramos un poco más en sus declaraciones, vemos que la muestra o lo que él toma de muestra se corresponde con un barrio de la capital. Si yo soy de los Alcarrizos y veo a Rafael Paz diciendo esto, lo que me voy a decir: ¿qué es lo que tú me estás diciendo, Rafael Paz? ¿Que mi barrio no merece ser visitado por el presidente? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Rafael Paz? ¿Que mi barrio no merece ser tomado en cuenta? ¿Qué es lo que tú sugieres, Rafael Paz? ¿Que no vale la pena o que mi sector no merece que el presidente lo tome en cuenta con una obra? Y si lo toma en cuenta con esa obra, ¿no merezco yo, o no merece mi barrio tener la presencia allí del presidente? Es ahí donde nos damos cuenta que la declaración de Rafael Paz es totalmente imprudente. Señores, miren, los elementos que se involucran en el juego de poder tienen que tener sumo cuidado con lo que dicen. Y para muestra un botón, pero en un sentido opuesto. Jesucristo, la persona más influyente de Occidente y quizás de toda la humanidad, cambió el mundo con una simple frase. Oigan bien, puso el mundo patas arriba con una simple frase. ¿Y cuál fue esa frase? Los pobres son hijos de Dios, dicen algunos. Otros dicen que dijo: los pobres también son hijos de Dios. En todo caso, esa frase fue revolucionaria porque le comunicaba al emperador que todos esos andrajosos de la gleba, que para él eran poco más que nada, eran sus hermanos. Y que por lo tanto las riquezas de ese imperio que él gerenciaba tenían de una manera u otra que ser compartidas con todos esos andrajosos que eran sus hermanos. Pero de cara a esos pobres, al escuchar ellos que el denominado Mesías les decía: ustedes son hijos de Dios, cuando ellos comenzaron a somatizar eso, se dio un proceso en el cual quedaron dignificados. Señores, con esa simple frase, Jesús de Nazaret dotó de dignidad a los pobres. Esa frase lo cambió todo. Cuando tú, guardando las distancias evidentemente, criticas que el presidente vaya a los Alcarrizos, su presencia allí, e inaugure, qué sé yo, un camino vecinal, unas escaleras, lo que sea, y tú criticas eso, la crítica no es al presidente. Tú lo que estás diciendo es que ese sector no es lo suficientemente importante como para que un presidente se desplace hasta allí. Y Rafael Paz tiene que aterrizarse en ese sentido
y saber que a pesar de que el análisis luce sofisticado, la realidad es que la gente de los Alcarrizos que vea eso no lo va a tomar bien, por lo que dije al principio. Pero vuelvo entonces al punto de encuentro. Si estás en el juego de poder, cuida tus palabras. Debes pensar bien lo que dices, porque aquí se aplica aquello de que, cuidado, todo lo que digas puede ser usado en tu contra.